Ok, aquí mucha atención. Si te han estafado anteriormente o conoces a alguien cercano que le ha pasado, compártele este video en esta parte específicamente para que sepa recuperar su dinero. Es información vital, la verdad. Algunas horas atrás, en pleno 2021, sigue existiendo gente con el miedo de las estafas en línea, ya sea en páginas de mucho prestigio como Mercado Libre, eBay o en Facebook. Y esto es porque las lacras inventan métodos muy elaborados para hacer sus estafas, en su mayoría a niños y adultos mayores. Si ese ingenio fuera utilizado de otra forma, este mundo sería otra onda. El día de hoy te voy a explicar cómo unas ratas estafadoras estafaron a cientos de personas en Facebook y te daré consejos para no caer en estas trampas y funaremos a esta página, claro que sí, para que no caiga más gente. Sin más que decir, estás con Spectre, a.k.a. el dios de esta basura, y si te interesa este video, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Sí, tú, que quieres comprar más barato sin ser estafado. A día de hoy suena loco, pero no es imposible. Nuestra querida Leti ha llegado para salvarnos. ¿No la conoces? Pues déjate la presento. Leti Shops comisiona con las tiendas para llevarles nuevos clientes. Y parte de esa comisión la comparte con los mismos, es decir, es ganar-ganar. En plenos tiempos de cuarentena no podemos salir tanto a buscar ofertones a montones. Hay que comprar en línea. Además que hace un frío de su chingaramare. Y comprar con Leti Shops es la forma más inteligente de ahorrar comprando desde casa. Y también la más segura, porque Leti Shops comparte el ranking del vendedor. Es decir, no te va a recomendar un vendedor de mala reputación. Así que si no sabes protegerte mucho que digamos, Leti Shops lo hará por ti. Ocuparla es relativamente sencillo. Solo hay que instalarla en nuestro navegador favorito, en su defecto nuestro smartphone. Y a la hora de hacer la compra, tenerla activada y nuestro cashback se reflejará automáticamente y es totalmente seguro, que es lo mejor de todo. Y ahora que si piensas en darte un regalo a alguien, Leti Shops tiene el super cashback en tiendas como AliExpress, Shein, Booking y otras más. La verdad es que hay tiendas muy interesantes. Y recuerda, no te gastes tu aguinaldo al open. Mejor usa Leti Shops y recupera un poco de tu inversión. Hace unos días me llegó un mensaje de un gerente en una tienda en Ecuador llamada Roar Games. Me comenta que está muy preocupado por el prestigio de su tienda, ya que todos los días le llega gente preguntando que dónde está su pedido, reclamándoles que no ha llegado y cosas por el estilo. Pero ¿en dónde está el problema aquí? El problema es que toda la gente que llega es de México, estando ellos en Ecuador. El único problema de esta persona al vender en Ecuador fue publicar fotos de su tienda. Sé que suena una tontería, pero es así. ¿A qué punto hemos llegado como sociedad que al ser dueños de una tienda tengamos que cuidarnos de no publicar fotos de nuestros productos o de la misma tienda? Ya que a raíz de esas fotos la página fue duplicada y desde Ecuador la página fue a dar a la zona más céntrica de la Ciudad de México, cerca de Metro Garibaldi. Cuidado, solamente en Ecuador está. Entonces todo lo hice, pues, al parecer normal. Entonces al momento en que yo hago el pedido, me lo registran, el pedido número y todo el rollo, me da la referencia para la transferencia, hago la transferencia del día 12 y y pues es fecha de que el pedido sigue apareciendo como pendiente. Yo abrí una cuenta en la página de la tienda Roar y me registré todo normal y ahora que me entro en mi cuenta en mi historial de pedidos me aparece como pendiente el pedido. Thank you.
Esta página llamada Roar Games en México actualmente está recibiendo muchos menoja porque ha estafado a tanta gente que se ha corrido la voz. Pensé que aquí acabaría el asunto y ya no tendría que grabar un video, pero no. El gerente en Ecuador me comenta que cada cierto tiempo abren una nueva página y la oleada de estafas comienza de nuevo. Esto es gracias a que Facebook deja que cualquier mongol haga publicidad y crecer la página de ventas muy pero que muy rápido. Este es el caso de estafas más grande con el que me he topado. La cantidad de gente que ha estafado es grandísima. Además de que la cantidad de dinero que roba por venta es más de 3 mil pesos. O sea, imagínate, por 10 ventas, 30 mil pesos mexicanos y 10 ventas se le queda corto a lo que roban estas lacras. Imagínate, por 100 personas son 300 mil pesos. Mucho, pero que mucho dinero. Y estuve hablando con algunas personas que estafó, ya que el gerente me hizo el favor de direccionarme a la gente que estafaba y mandármela. Me hablan de que están actualizando constantemente los métodos de pago, es decir, cambian de tarjeta cada rato. Esto se debe a que las tarjetas tienen un límite, es decir, el límite de las mayorías de tarjetas son 100 mil pesos. Imagínate cuántas tarjetas debieron haber llegado si ya llenaron 10 de estas tarjetas, son 1 millón de pesos en puras estafas. La verdad es un caso muy pero que muy grande. Grave. Al tener las fotos, esta página parece muy verídica, ya que sí, en la zona donde se anuncian sí hay muchos negocios, no parece nada descabellado que haya una tienda así allá, además de que cuentan con una página web muy elaborada, la neta, eso sí es de respeto. A las ratas, la página web está muy buena. Te da números de orden, opción de que te registres, métodos de pago. La neta está muy elaborada. Y hay algunos precios elevados para disfrazar la estafa. Es decir, no todos son descuentos. Hay precios que están al precio, como en Liverpool, en Walmart, Aurrera. O sea, que están al precio de mercado. Y aparte están las estafas comunes. Con esto te hacen que te claves con la estafa y digas, ah no, pues sí es cierto, tienen la consola al 50% de descuento y ahí es donde te la meten. Daré algunos consejos, información valiosa para todo aquel que vea este video, desde cómo protegerte como vendedor hasta comprador y si ya caíste en una estafa, cómo recuperar tu dinero. Así que comenzamos. Si eres dueño de una tienda, trata de poner marcas de agua con el nombre de tu tienda. En este caso voy a poner un ejemplo. Estos son mis amigos de Game Clinic. Cada foto que suben le ponen su marca de agua. Así que si la ven en otro lado ya sabrán dónde buscar, igual y es promoción gratis. Como comprador, siempre que veas una oferta muy tentadora, revísala muy bien y siempre vas a encontrar detalles. En este caso, que la tienda no está en México, sino en Ecuador, y siempre busca referencias. En este caso, si buscas el nombre de la página, te aparecen varias publicaciones diciendo que es estafa, y de esa forma evitarás perder más de 3 mil pesos. Y algo que me di cuenta con la página web es que cuando tú le das en pagar con tarjeta, está muy elaborada y todo, pero no te deja pagar en línea. Y esto porque cualquier pago en línea tiene protección para que recuperes tu dinero, así que no se van a arriesgar a ese tipo de posibilidad. Y obviamente cuando le das en pagar con tarjeta no te da ningún dato y te rebota. Tengo más videos en donde analizo páginas de Facebook y también me dejo estafar en Mercado Libre y muestro cómo recupero mi dinero. Los videos estarán en la descripción, igual si te interesan. Ok, aquí mucha atención. Si te han estafado anteriormente o conoces a alguien cercano que le ha pasado, compártele este video en esta parte específicamente para que sepa recuperar su dinero. Es información vital, la verdad. Lo único que necesitaremos es la tarjeta que nos han dado para hacer los depósitos o el número de clave, da igual. Iremos a nuestra aplicación de banco y haremos una transferencia por unos centavos. En este caso yo hice 1 peso. Nosotros, al hacer esa transferencia, haremos que genere un número de rastreo o un número de referencia, y en la página de Banxico podremos poner esos datos y nos generará el nombre completo de nuestro estafador, así como el RFC. Con el RFC podemos saber la ubicación y obviamente a quién denunciar por la estafa. Lo sé, y créanme que es un trabajo cansado y va a ser algo largo al estar denunciando, meter papeles y todo eso, pero es algo esencial para que caigan estas lacras.
lacras. Si nosotros no hacemos este trabajo, seguirán estafando a más y más gente. Y se preguntarán, ¿de qué sirve que hagas el video si no muestras los datos y todo eso? Una vez lo hice y me tiraron el video y me dejaron con la amenaza de un strike. Y no me quiero arriesgar otra vez la verdad, pero en un grupo de fans hay gente que publica páginas estafadoras, páginas dudosas, para que vayan a darse una vuelta y sepan en dónde no comprar. Ahí encontrarán todo lo que buscan al respecto. Sin más que decir, yo soy Xpector, aka el dios de esta basura, y si te interesan este tipo de videos, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existencia. Hipócritas, no lo creen así, humanos. El futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.